Mba'éicha papende pyhareve temimbo'ekuéra poapyha mbo'esyry. Ko'árape pemba'apomíta peteĩ mba'e guasúre pejesarekóke porã. La asertividad es una habilidad social que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a los demás. Tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos o derechos asertivos. Por fortuna, la asertividad es un comportamiento que se puede aprender y mejorar. Se trata de una forma consciente de comunicar tus sentimientos sin dejarte llevar por las emociones, y se sustenta sobre la autoestima y confianza en ti mismo. Y recuerda que la confianza tan solo puede desarrollarse a través de las experiencias personales, nunca leyendo libros o blogs en casa. Expresar tus verdaderos sentimientos y defender tus derechos puede ser maravillosamente reconfortante cuando dices lo que quieres, independientemente si lo consigues o no. Logras vivir de forma más auténtica y feliz. Te sientes libre. Existen tres tipos de personas que debemos conocer. Las personas de estilo pasivo son personas que actúan sin defender sus intereses, ni sus objetivos, ni sus emociones. Al no mostrar sus opiniones ni sus desacuerdos, la gente suele aprovecharse de ellos. Luego están las personas de estilo agresivo. Son las personas que actúan sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Amenazan, insultan, pelean o gritan. Creen llevar razón siempre y suelen ser rechazados por la gente. Y luego está el estilo asertivo. Son personas que actúan respetándose a ellos mismos y a los demás. Son adecuados en su forma de expresarse. Son correctos, coherentes, completos, claros, sinceros y concisos. Son personas que suelen ser aceptadas en los grupos y en las relaciones sociales, ya que emocionalmente no están en deuda con nadie. La conducta de una persona asertiva implica algunos aspectos. Entre ellos están defender sus propios derechos, respetar tanto sus derechos como los derechos de los demás, expresar sus pensamientos, sentimientos y creencias sin que ello afecte a los demás. Se expresan directa, sincera, apropiada y oportunamente. Tienen apertura para ver y aceptar la realidad. Se dan cuenta que la aprobación ajena no es el único criterio verdadero para actuar. Se sienten satisfechos consigo mismos y a gusto con los demás. Resiliencia. La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. La resiliencia es una actitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad, es decir, de un problema, de un conflicto y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo y la descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una situación difícil que logra superar gracias a su postura de lucha y de seguir adelante. ¿Qué caracteriza a una persona resiliente? Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, son creativas, asumen las dificultades como una oportunidad para aprender, confían en sus capacidades, ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista, se rodean de personas que tienen una actitud positiva, son flexibles ante los cambios, no intentan controlar las situaciones. Sin embargo, lo que intentan controlar son sus emociones. La combinación de la asertividad con la resiliencia te permitirá ser más feliz. Aguye PM, Japeja Saporá Penderogalwandibe.